Información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. cunadelanoticia.com. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia, Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirorisi.com.ar. Gili Inmobiliaria, tasaciones, ventas, compras, administración, fideicomisos. Sarmiento 819, segundo piso, teléfono 527-9930 y rotativas www.gili-delmedioinmobiliaria.com. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Matemarco, bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Una nueva edición semanal junto a ustedes por Canal 14 de Cablevisión, 18 para aquellos que tienen el digital, o Canal 10 de San Lorenzo. Arrancamos el programa, hoy tenemos un programa completísimo, ya está llegando a nuestros estudios el delegado seccional de ANSAFE, Gustavo Terés. El gremio estará justamente teniendo una compulsa el próximo 15, estamos a días, así que estaremos charlando un poco con él acerca de la educación y cómo se viene el tema del gremio. También ya está con nosotros, y ahora vamos en segundos a pasar a hablar con ella, Lili Saione. Ella es comediante y se dedica, ¿cómo podemos decir?, a este nuevo rubro tan característico y tan vendible, por otra parte, como es el stand-up, ¿no? De moda, por definirlo de alguna manera. Pero bueno, arrancamos el programa aquí en Cuna de la Noticia TV. Todos estarán, evidentemente, hablando de lo que sucede a nivel internacional con la masacre de Orlando, ¿no? Yo quería hacer unas pequeñas palabras sin ¿no? irme demasiado del tema. Pero primero, y muchos periodistas en un primer momento, ¿no? Trataron el tema como circunscribiéndolo a una cuestión del colectivo homosexual o de una minoría social, en todo caso. Me parece que hay que analizarlo en el contexto de un mundo violento como el que estamos viviendo, del cual no estamos afuera, ¿no? Porque Argentina es parte del mundo, evidentemente, y la realidad que tenemos es una muestra de ello. Esto no justifica, ¿no? Lo que siempre criticamos, ¿no? Con todo respeto, como es el accionar de la clase dirigente, tanto a nivel local como provincial, o nacional en todo caso, pero estamos dentro de ese mundo, así que quería un poco instar a la reflexión y dejar vivir, ¿no? Y analizar las cosas con mayor detenimiento una vez que haya pasado un tiempo. No se puede decir por allí de buenas a primeras ciertas cuestiones que se mencionaron, ¿no? Siendo totalmente irrespetuoso, no solamente con el colectivo de la diversidad sexual, sino con toda la humanidad en general, por definirlo de alguna manera, tema que sigue estando, ¿no? Y estará evidentemente en los próximos días y en las próximas semanas. Pero bueno, ya la he anunciado, Lili Saione, una referente local, una comediante, alguien de la movida local tan importante y que tanto caracteriza a la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Lili? Un gusto que estés aquí. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta tarde con ustedes. Y como vos bien decías, se ha puesto como de moda el stand-up. Y más que nada para todas las edades.
la gente muy joven, la gente de mi edad, que todavía no me considero muy joven. En ese tema. No vamos a hablar de ese tema hoy, pero como decía, se ha puesto de moda y es lo que nosotros hacemos es desdramatizar momentos de la vida, de lo que nos pasa a diario con el humor. Entonces tenemos tela para cortar realmente en demasía, bastante, bastante. Y bueno, de todo sacamos la parte tragicómica, como quien dice, y tratamos de darle un lindo tinte justamente humorístico y un poquito sarcástico. Y bueno, realmente es muy, primero, muy placentero. Sí. La parte, como podemos decir, infantil, pero de ¿qué es el stand-up, no? Porque muchos lo comparan con el monólogo, otros lo ven como parte del teatro, otros lo ven como una manera quizás interesante de ganar dinero en los bares, ¿no? Porque es muy consumido hoy por hoy. Algunos lo ven hasta relacionado con el transformismo. ¿Qué es el stand-up? Y es toda una mezcla. Monólogos, prácticamente son monólogos. Hay parte de teatro también, se hacen caracterizaciones también. Yo me voy un poquito más al monólogo a contar historias prácticamente con mucho humor. Bueno, también inclusive transformistas que hacen monólogos, que hacen stand-up. Es algo que se ha puesto muy de moda. Y bueno, estamos tratando acá en Rosario, hay muchos grupos, muchos exponentes, hay mucha gente, la verdad, muy, muy talentosa, que te hace morir de risa. Yo he estado en shows que he visto colegas comediantes que realmente hemos llorado de risa. La verdad que es muy, muy interesante, muy interesante. Y se está trabajando bien. Es como que hay una puja, una fuerza últimamente en este último año. Se está trabajando bien porque en distintos en distintos bares están ofreciendo como espectáculo, más allá de toda la gastronomía, como el espectáculo de ver stand-up. En algunos lugares probamos material, en algunos lugares es rotativos y en algunos lugares hay también personajes. Yo, por suerte, bueno, pude adentrarme el otro día en un programa que compartimos la invitación, sí, ¿no? Sobre lo que vos haces, pero vos, digamos, tenés como una especie de subgénero dentro del stand-up, decinos, sí, ¿qué tratás? Sí, bueno, yo algo que a las señoras le va a encantar. Yo hago mis shows de Tupper Sex, que ahora estamos programando para este fin de semana, para el viernes, lo que llamamos TED Sex. Interesantísimo para romper la rutina en los matrimonios de mucho tiempo. La verdad que es algo que lo estoy haciendo más o menos hace unos 6, 7 años, que se me ocurrió incursionar en los Tupper Sex Night. Y bueno, estamos por hacer uno mixto para que vengan las parejas. No vamos a pedir la libreta de casamiento ni nada de eso, ¿eh? No, pueden venir con quien quiera. La verdad que es prácticamente al público. ¿Puedo decir el lugar? Sí, ¿cómo que no? Sí, bueno, sí. SOS, 9 de julio, 579. ¿Qué día estás ahí? El viernes, este viernes que viene, el viernes 17 a las 21:30 horas. Bueno, contanos cómo se llama el show, quién participa junto a vos. Voy a participar yo sola. Vos y tus múltiples personalidades. Y mis múltiples personalidades, y mis juguetes, mis libros, mi lencería, todas mis cositas. ¿Qué es el TED Sex? El Tupper Sex es todo lo que tenemos en un sex shop y muchas veces la gente no se anima a entrar sola porque dice, ay, me va a ver alguna vecina, me va a ver alguien que me conoce. Por eso lo llevamos a un lugar determinado, grupos de amigos, y hacemos, como quien dice, amenizaciones, hacemos armonizamos con buena música, hacemos un show, como quien dice, una animación de eventos. Que pueden ser casamientos, despedida de soltera, cumpleaños, y un grupo de mujeres que quiere pasar un lindo rato y reírse. Bueno, para eso está el Tupper Sex Night. No hemos traído nada ilustrativo, ¿no? No. Hasta ahora no. La gente está en todo caso tomando la merienda, en el mejor de los casos, así que. Pero bueno, para aquellos que quieran verte, entonces recordar la cita. Sí, sí, inclusive tengo otros días más, que en otros lugares más también, sí, que después sí puedo contarlo. Bueno, la cita más próxima es el viernes 17 en SOS, 9 de julio 579. Después, todos los últimos, esto lo hago prácticamente una invitación al público en general, y si hay comediantes que quieren probar material, los últimos jueves de cada mes, en este caso el 30, en Méxicas de Santa Fe y Rodríguez, estamos probando material. Tendrían que entrar a la página del grupo que se llama Stand Up en Rosario. Es de Méxicas también.
la página, y bueno, ahí podemos probar lo que queremos, de ahí sacan, como quien dice, su material más gustoso, más lindo, y bueno, y después lo siguen desarrollando. Perfecto, Lili. Bueno, muchas gracias por haberte acercado aquí en los estudios. Muchas gracias a vos por invitarme. Al contrario, bueno, allí pasaba Lili Saione, comediante local. Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia TV y ya regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Cirorisi, indumentaria masculina. Avenida Alberdi 614. Teléfono 439-8291. www.cirorisi.com.ar. Gili Inmobiliaria. Tasaciones, ventas, compras, administración, fideicomisos. Sarmiento 819, segundo piso. Teléfono 527-9930 y rotativas www.gili-delmedioinmobiliaria.com. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. De regreso a Cuna de la Noticia TV por Televisión Regional, Canal 14 de Cablevisión, 18 Digital o 10 de San Lorenzo. Pasamos un chivo antes de ir a la parte deportiva. Bien digo, miércoles también, a esta misma hora, 18 horas, Dirigencia, Producción y Empleo, el programa dedicado al repaso de las actividades empresariales, sindicales y profesionales de Rosario y la región, también por este mismo canal, así que pueden vernos en otro formato periodístico. Pero bueno, le damos la bienvenida a alguien que se incorpora al programa, me refiero a Daniel Morero, como columnista en este caso deportivo. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Al contrario, el gusto gracias, es mío. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos? Bueno, Copa América. Copa América. No podemos quedar exento de esos. Bueno, es un poco de Argentina. Parece que es el único que queda, o el único que tenemos ahí como plato fuerte, porque no está Brasil, ya quedó afuera. No está Paraguay, no está Uruguay, y Paraguay ya se quedó sin el técnico, que es Ramón Díaz. Así que tenemos la posibilidad de que todos, o casi todos, alienten a la selección argentina. Y bueno, pero no se fue bien Brasil, ¿no? Comentanos un poquito para aquellos que no lo pueden haber visto. Nunca se va bien Brasil, nunca termina de convencer al público Brasil. Hablamos del arbitraje, hablamos de Perú que le ganó 1-0 en el día noche de ayer. Bueno, queda Argentina. Yo pongo los porotos ahí y bueno, Messi, queda Messi. Queda saber si Messi va a afrontar estos partidos que quedan con su mejor performance. Bueno, ¿y qué podemos esperar de Argentina entonces? Además de esto, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Podrá salir campeón? ¿No? Dicen ahora que con esta barba candado que tiene le trae suerte. Es la moda hipster, hablamos para aquellos que conocen. Bilardo, ¿se acuerda de Bilardo? Sí. Bueno, y de todas esas cábalas que tenía.
Bueno, a lo mejor la cábala le sirve al Messi y tenemos un Argentina campeón. ¿Por qué no? Bueno, veremos qué está pasando con los equipos rosarinos. Si bien, bueno, está el receso, pero hay una compulsa, una elección interna en esos números. Hay números. ¿Jugó alguna vez el 15-6? No soy yo de... Bueno, 33, 32, 6. 33, los 33.000 socios de News All Boys, 32, o cambiamos los números, pero 32 las mesas posibles para cada 1.000 socios y 6 las listas a votar. Alguno será el ganador, esperemos que el que gane hable, como se sigue hablando por estos días, antes de las elecciones, hablan los candidatos de democracia. Se dice que tuvieron 22 años de corrupción, algunos de los candidatos. Bueno, esperemos que se siga con esto de hablar de democracia después de que ganen. Perlitas o cositas chiquitas de estos 6 candidatos. Sí. Uno con su mayor experiencia, que es Eduardo Bermúdez. Bueno, me pasaron una encuesta bien realizada, ¿no? De esa que son humo, ¿no? Una encuesta bien realizada. Me dicen que Bermúdez incluso lo superó a Faciano, ¿no? En las expectativas estaría hoy primero Bermúdez, Faciano, el candidato de Futuro Leproso, que tiene a Federico Angelini de Unión Pro detrás, y en tercer lugar, por el momento, el médico Daniel Giraudo. Muy atrás, Mochila, Menzi y Moresco. Bueno, quería destacar eso, la experiencia de Bermúdez ante esta elección y, por el otro lado, Roberto Menzi, con sus 30 y pico de años. Si ganaría Menzi, sería uno de los que está en AFA, digámoslo así, con todos los problemas que están suscitando AFA por estos días, el que más joven estaría presidiendo un club. Igual, juventud, y esto va contra mí, bueno, por más que no soy tan joven o no aparento ser tan joven, pero juventud no es sinónimo de, ¿no? No, para de responsabilidad, de efectividad, no. De buen gobierno. Pero hablo de la experiencia de Bermúdez y la juventud de Menzi. Para destacar en esta elección. Veremos qué sucede. Central cortito. 0-0. 0-0. Dirigencia, jugadores y cuerpo técnico. Hay un papel, lo firmamos. Sí. Hay una palabra, a veces se cumple, a veces no. Bueno, venía un jugador, venía Braña. Era de palabra. No llegó. Claro. Se fue a Estudiantes. Las palabras se las llevan. Entonces están esperando los dirigentes y el cuerpo técnico que esté firmado. El que venga, que reemplace al que se vaya. Y el que venga, que firme. Porque si no, decimos las cosas y pasa lo que pasó. Fenomenal. Muy, muy cortito ahora sí. Para aquellos que te quieran escuchar, los lunes, FM Horizonte 91.7, el Club Social. Sí, señor. El Club Social, donde además de deporte hablas de otras cosas más. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Antonio, por la invitación. Al contrario. Bueno, ahora cambiamos diametralmente el eje de la información, como se suele decir, no ha sido para nada original, y vamos a otra compulsa, en este caso la de los docentes, la del sindicato ANSAFE, ¿no? Que, si mal no recuerdo, la de Newell's, no olvidamos decir, es el próximo 19 de junio, y la de los docentes, me corregirá si me equivoco, Gustavo Terés, es el próximo 15 de junio. ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto que estés aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. El 15 de junio. Miércoles 15 de junio estarán votando los docentes en toda la provincia. Toda la provincia. 19 delegaciones departamentales eligen, una conducción provincial, hay habilitados casi 40.000 docentes, entre activos y jubilados. Bueno, y en el departamento, en la mayoría de los departamentos se presentan dos listas, ¿no? Una, en general, obviamente, una oficialista y una opositora, en el departamento Rosario, de la misma manera. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, contá un poco la propuesta. Bueno, me parece que en primer lugar valorar lo que es el ejercicio de la democracia sindical. Nosotros hoy lo que estamos discutiendo, fundamentalmente, y más que discutir una cosa de campaña, una propuesta de campaña, lo que estamos discutiendo es lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que hay un contexto de crisis. Y hay un contexto de crisis donde los trabajadores heredamos una crisis, venimos pagando la consecuencia de una crisis que en este caso con la asunción del nuevo gobierno se ha profundizado. Y me parece que es la línea que cualquier dirección sindical tiene, es la primera lectura que hay que hacer para saber
¿qué propuestas enarbolar en esta etapa, no? Lo planteo así porque, por un lado, puedo, digo, no jerarquizo el problema, pero digo, el presidente Macri prometió que iba a eliminar el impuesto al salario. No solo que no lo eliminó, algunos pagan un poquito menos, pero se incorporaron miles de trabajadores y pagan hoy el impuesto al salario. O sea, está estafando a los trabajadores con esa propuesta electoral. No, y además lo que nos llegan con el aguinaldo, van a pagar ganancias, seguro. Seguro. Por un lado eso. Por el otro lado, hemos venido, estamos atravesando la crisis de una paritaria que cerró mal, que tuvo muchas sumas en negro y que perjudicó muchísimo a las compañeras y compañeros jubilados. Percibiendo un 7% menos que los activos, hoy los jubilados ya están con ese 17% que recibieron a principio de año. Si vos, digamos, sacás un promedio de lo que fue la inflación desde principio de año hasta ahora, o sea, ese pico inflacionario, le podés sumar diciembre o no, realmente los jubilados ya están a pérdida. Recibieron un 7% menos y se plantea como un gran logro que el gobierno le devolvió el 1,4%. Una vergüenza. Realmente casi una provocación. Se está alejando el 82% y las sumas en negro pasan a ser lo que nosotros siempre hemos dicho. O sea, cuando avanza esta política de sumas en negro y demás, lo que está avanzando es la precarización laboral. Lo que está avanzando o son señales de cierta mirada hacia lo que nos pasó en los 90. ¿Eso qué debilita? Las cajas de jubilaciones, debilita las obras sociales, debilita, achata las escalas salariales, los jubilados se ven perjudicados. Digo, problemas muy grandes. ¿Y qué estamos discutiendo hoy también? ¿Qué hacer con los problemas edilicios? En estos momentos hay varias escuelas, hace varios días, por ejemplo, hay una escuela, un EMPA, por acá cerca, a veces uno no trata de no nombrarnos para no estigmatizarlo, pero del centro, dentro de los bulevares, que hace varios días que no tiene clase porque no tiene luz. Y realmente eso perjudica a los chicos y el gobierno no se hace cargo. El gobierno hace grandes anuncios de todo lo que resuelva, pero no tiene políticas de gestión para poder enfrentar los graves problemas edilicios que hereda el sistema educativo, que no son patrimonio de este gobierno, que son heredados de muchos, muchos años. Pero que está claro que las cosas que se hicieron, puede uno plantear que ha sido importante, son insuficientes. Y hay una política de gestión poco eficaz. Entonces, ¿está llegando el gas a la escuela Toba después del mayo más frío de los últimos 50 años, cuando tendría que haber estado terminado en febrero? Cuando el año pasado ya estaba prometido y no lo hicieron. Claro. Y así hay problemas en otros barrios, estamos hablando de problemas de escuelas de zona sur y varios. Entonces, cualquier programa, cualquier planteo de una dirección sindical tiene que estar alrededor de lo que nos está pasando como sector sindical. ¿Qué opinión tenés sobre la otra propuesta, ¿no? Aquella afiliada con la persona de Sonia Lesso? Yo creo que fundamentalmente lo que nos diferencia es una política de... que ellos tienen una política de moderación y de mucha integración a los gobiernos de turno. Me parece que si vos me decís cuál es la diferencia, yo creo que la diferencia es que ellos, cada vez que hay una propuesta salarial, ellos enseguida empiezan a decir que es una propuesta superadora. Claro. Llevando a discutir poco esto a la base y muchas veces trabajando sobre cierto tiempo y cierta extorsión. Me parece que hay una política de mucha integración a los gobiernos y de mucho cogobierno, lo cual es muy malo para los sindicatos. O sea, el sindicalismo, cuando está muy cerca del Estado, en mi opinión, es muy negativo, ¿no? Entonces, vos te das cuenta que a veces hay las direcciones sindicales hacen anuncio antes que el gobierno oficial, digo, tienen la primicia antes. Digo, degrada mucho la política del Ministerio de Educación. Yo lo tengo que decir, la ministra Balaguer está gobernada por ANSA, en muchos casos, en muchos anuncios, por ANSAFE Provincial. Anuncian antes la fecha de concurso. Realmente hay un contubernio vergonzoso. Vergonzoso. Y el Ministerio de Educación hace cosas preocupantes en este sentido. Vamos a hablar de la patronal. La comisión, nosotros le elevamos un informe de 50 escuelas con problemas. Se comprometieron a devolvernos ese informe. La directora regional dijo que bajo ningún aspecto que tenía orden el Ministerio de no devolver ese informe. Pero no solo a nosotros, para ver qué habían hecho y qué no habían hecho. El problema es que como están en falta, no nos van a devolver informe. Pero no solo lo hicieron con el gremio.
sino que no le devolvieron ese informe a la Comisión de Educación del Ministerio de Educación de la Cámara de Diputados, que se valió de ese informe y de otras cosas, se reunió con la ministra y la ministra en 15 días prometió devolverle el informe y darle la información necesaria. No lo hizo. Está faltando a la democracia más elemental, que es rendir cuenta ante el Parlamento. Tiene que rendir cuenta ante los docentes, pero también ante el Parlamento. Entonces, hacen grandes anuncios, gobierno y conducción provincial. Uno nunca sabe quién está hablando en muchos momentos. Pero me parece que hay que poder diferenciar. Y los gremios tenemos que ser un poco la piedra en el zapato de cualquier gobierno. A nosotros nos votan compañeros que votaron al socialismo, que votaron al peronismo, que votaron a la izquierda, que votaron al radicalismo o que votaron en blanco. Pero a nosotros nos toca sintetizar y defender a todos, hayan votado lo que hayan votado. ¿Ustedes, si se tuvieran que definir, en qué arco ideológico se definiría? ¿O a la izquierda? Nosotros somos un gremio que está... Soy el ESO, por allí está más referenciado en el kirchnerismo, digamos. Sí, creo que esa dinámica la ha llevado a un nivel de integración muy grande. Cada vez que uno cuestionaba políticas del gobierno nacional, te acusaban de destituyente. Un error total. Porque yo creo que si los mismos sindicatos son leales a un gobierno y le señalan aún al gobierno que vos apoyás, le señalás los errores, no los profundiza el gobierno. Cuando sos obsecuente y le seguís leyendo el diario de Yrigoyen, pasa lo que les pasó. Entonces, me parece que nosotros tenemos una mirada muy plural, muy identificada con los intereses de los trabajadores. Hay compañeros de izquierda, hay compañeros que tienen un origen peronista, hay muchos compañeros porque hay nuevas generaciones que no están encuadrados políticamente. Uh-huh. Digo, antes era cualquier matiz, digamos, cualquier integración de cualquier comisión de tía o tenías un arco muy definido. Hoy no es así. Hoy es una realidad que es todo mucho más diverso. Sí nos sentimos un sindicato democrático, participativo, que ejerce a fondo la democracia sindical, combativo y antiburocrático, ¿no? Para finalizar, entonces, recordar el número de lista. Sí, hay dos listas. Está la lista Trabajador de Educación, que es la del oficialismo, y está la lista Frente Gremial 4 de Abril, que es la que nosotros encabezamos a nivel provincial y a nivel local. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Bueno, allí lo veían ustedes, Gustavo Terés, delegado seccional de ANSAFER Rosario, hablando sobre la realidad del sector bastante vapuleado hoy por hoy y de las propuestas de cara a la compulsa próxima de días nomás, el próximo miércoles 15 de junio. Se nos ha acabado el tiempo, señoras, aquí en Cuna de la Noticia TV. Recuerden que las editoriales, informes y entrevistas que habitualmente hacemos en este programa pueden verlas reproducidas en cunadelanoticia.com. Será hasta el lunes que viene. Adiós.